Hoy hablaremos de fútbol. Se entiende por fútbol del inglés foot, foot o foot, igual pie, y ball, o sea ball, igual pelota. Un deporte que se juega entre dos equipos cuyo objeto es hacer pasar un balón de cuero a través de una puerta defendida por uno de alguno de los dos equipos. O si se quiere, con la definición de Jorge Luis Borges, son 22 onzos corriendo atrás de un cuero inflado. No se puede decir quién fue el inventor del fútbol. Lo jugaron los chinos, japoneses, griegos y romanos, los naturales de Filipinas e Indonesia, nuestros nativos, etc. La tradición dice que eso de jugar a la pelota con los pies fue introducido por las legiones romanas en Gran Bretaña. Sin embargo, algunos historiadores afirman que ya se jugaba en regiones de Irlanda. Pero la cuna del fútbol, de su reglamento y de su institucionalización, es Inglaterra. En 1314, Eduardo II prohibió el fútbol por los escándalos y accidentes que ocasionaba. En 1365, Eduardo III lo prohibió porque los jóvenes, con este juego, descuidaban las prácticas del tiro con arco y flecha. Además, el juego era muy bruto. Jacobo I, Estuardo, se los prohibió a sus herederos, y más específicamente a su heredero, por ser un juego recio. Salteando detalles, digamos que en 1863, el 8 de diciembre, se instituyó la Asociación del Fútbol en Inglaterra, y los equipos tendrían 11 jugadores. Antes se jugaba 20 contra 20, 30 contra 30, y el partido duraba todo el día, toda una tarde, y los jugadores maltrechos iban saliendo del campo de juego. Con esta asociación y reglamentación salieron los primeros equipos, que fueron los Wanderers, antes el Ferrocarril Forest, Barnes, Crystal Palace, Kent, Surrey, etc. En 1871 se disputó una copa y se invitó a todos los clubes. En 1885 se reglamentó el profesionalismo. Cuando la mayoría de los países no sabía lo que era el fútbol, Inglaterra ya dividía entre profesionales y amateurs. En 1888 se fundó la Liga Inglesa, pero antes, bastante antes, en 1823, un jugador inglés enojado agarró la pelota con las manos y corrió hacia el arco adversario. Esto ocurrió en Warwick, Wiltshire, cuya plaza todavía existe, y el desacatado se llamaba William Webb Ellis. Allí nació el rugby. Pasaron 10 años más para que se institucionalizara este deporte del rugby. Además, su reglamento iba evolucionando lentamente como el del fútbol, y en ambos estaban permitidos los kicks, o sea, patadones contra el contrario, empujarlo, tomarlo, etcétera, todo lo cual se fue depurando. En 1847 aparecieron 57 artículos del rugby, y entre 1871 y 1880 se crean las primeras uniones de rugby en Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. En nuestro país, en 1899, se jugó el primer partido de rugby y lo ganó Lomas. Pero volviendo al fútbol y a Inglaterra, en 1866 se reglamentó el offside, como está ahora. Todavía se jugaba con dos palos plantados en la tierra a manera de arco. Luego se le colocó una soga transversal arriba como si fuese un tendedero de ropa. Y en el año precitado, 1866, se autorizó a poner un poste transversal, o sea que nació el travesaño. En 1891 se estableció el penal, o sea el penalty kick, que debía tirarse de 10 metros. En 1902 se agrandaron las áreas, la chica y la grande, pasaron a tener respectivamente 8.30 por 5.50 área chica y 16.50 metros por 40 con 23 metros la grande. El arco seguía con 7 metros 23 centímetros de ancho. Hasta 1874 se jugaba sobre la base del dribbling. El delantero que agarraba la pelota intentaba por sus propios medios llegar cerca del arco y patear. De ese modo había solo 4 defensores y a veces 3, y 6 atacantes y a veces 7, sin contar el arquero desde luego en ambos equipos.
pero a partir de ese año 1874 se dieron cuenta que jugando con pases se hacía más efectivo el ataque, así que se dejaron de perder el tiempo con tanta gambeta y tuvieron que hacer bajar uno a la defensa. Allí se inventó el centro hack. Ahora eran 5 delanteros contra 5 defensores, es decir, 2 backs, 2 en la línea media y el inventado recientemente centro hack. Además, se reglamentó el offside. Se avivaron y emplearon el one back game, es decir, adelantar excesivamente la defensa para provocar la posición adelantada, o lo que llamamos hoy ley del offside. Y ello le empezó a quitar belleza al juego. La condición natural de nuestro pueblo, con su alimentación altamente proteinizada, nos daba una superioridad de base, porque el entrenamiento en esa época era poco científico. Y así, posteriormente, tuvimos campeones como Zavala en las Olimpiadas del Fulcabrera, también en la maratón como la anterior, Capuzzo, Zorrilla, los cuartetos de Polo y Janet Campbell. El seleccionado argentino de fútbol de 1940 a 1950 era tan bueno que el director técnico tenía problemas para sacar hombres antes que para poner. Por ejemplo, Di Stéfano, centro forward, que fue al Real Madrid, campeón de Europa, y que fue el rey en el viejo continente, era aquí, en la época que estamos hablando, suplente de suplente. En la tercera división de River era suplente de Pedernera, quien a su vez era suplente de Pontoni en el seleccionado. Y Pedernera, que no sabía gambetear, revistaba en la selección por su dote natural de endemoniado gambeteador y su poderoso shot, con lo cual a veces no necesitaba entrar al área penal. Pero en el futuro, un atleta que no sepa cabecear casi no puede figurar en fútbol. En aquella época nuestro fútbol era un ballet. Las palomitas que se despachaba el paraguayo Erico, encogiéndose y estirándose horizontalmente en el aire, las chilenitas de Marante o de Martino, daban vistosidad al juego. Todo ello nos hace soñar en que si aquel seleccionado retornara hoy, seríamos campeones mundiales vitalicios. Pero tal es solo un sueño. Si el Todopoderoso le permitiese jugar a aquella selección contra la actual, no tendría posibilidad alguna, pues ya va llegando la influencia del entrenamiento y la velocidad. Aquellos eran cracks individuales, dotados por madre natura, y poco importaba que entrenasen. En aquella época, un De la Mata o un Tucho Méndez mal entrenado era preferible a un atleta bien entrenado para jugar al fútbol. Hoy todos deben ser atletas, y en el Mundial del 2000 los valores individuales bien dotados por la naturaleza, sin entrenamiento, ya no tendrán nada que hacer. Pero, sea como fuere, el fútbol es ahora un deporte burocrático. Su reglamento se ha modificado un poco en los últimos tiempos. Y esto porque antes se jugaba entre caballeros que dejaban jugar. Hoy ya no se juega entre caballeros medievales. Y se ve que en una partida internacional, un sujeto agarra a otro de la camiseta para que no se le vaya, y el otro todavía lo arrastra 6 metros. ¿Qué consigue con esto? Que el árbitro pare el juego y le dé tiempo todavía para acomodar todos sus jugadores. Y si no tiene suficiente tiempo, mientras se cobra ese full, se lleva la pelota, la tira por sobre su cabeza fuera del campo para que su equipo consiga ese tiempo de acomodarse. Si una situación similar llega a darse en el rugby, no solo se le da al equipo contrario el try que perseguía, sino que al cobrarse jugada desleal, la conversión se tira debajo de los palos, que es como patear en fútbol un penal sin arquero. Otro expediente burocrático que se usa en fútbol es que cuando se toca a un jugador, este se revuelca un rato con un ojo cerrado y el otro entreabierto para controlar si el árbitro cobra el full. Una vez escuchado el pitazo, se incorpora y se dirige gallardamente a su puesto, cesando las contorsiones histriónicas. Y esto nos recuerda la anécdota de aquel individuo que fue chocado levemente en su auto y se presentó al juicio
en sillón de ruedas para impresionar al juez. El impostor, fingiéndose herido, se hizo abonar una cuantiosa indemnización. Terminado el juicio, el abogado del otro le advirtió: de ahora en adelante le seguirá siempre un detective privado, y ay de usted si abandona la silla de ruedas, porque en ese instante irá a la cárcel. No se tomen ustedes tantas molestias, respondió el impostor. De aquí iré una temporadita a Suiza, luego a la Costa Azul y de allí a la Gruta de Lourdes, donde se producirá el milagro. Y todo esto nos recuerda la anécdota de aquel piel roja americano que por primera vez fue llevado a ver un partido de rugby, o sea, de fútbol americano. No comprendía nada. Veía a los jugadores agachados y que de repente se le escapaba a todos la pelota por abajo. Luego veía a uno dar un violento puntapié a la pelota y a todos correr tras ella. Entonces saltó el alambrado olímpico, corrió tras la pelota y cuando pudo tomarla la hizo jirones con su cuchillo y exclamó: tanto lío para agarrar a un bicho de estos. Como hemos dicho, en Inglaterra en 1617, Jacobo I Estuardo reglamentó iniciativas referentes al fútbol, aunque combatió el juego brusco. Este deporte parece que venía ya del Oriente, de la antigua China o del Japón. En Platón y en Homero aparecen ya menciones sobre el fútbol, pero obviamente no era tal cual se juega actualmente. Una hipótesis que tiene mucho asidero explica que el número de jugadores es hoy 11, debido a que en los college, o sea, en los colegios ingleses, las habitaciones albergaban a 10 estudiantes y a un preceptor. Llegando el año 1871, se estableció que el arquero podía servir la pelota con las manos, y en 1883, como vimos, se adoptaron definitivamente las normas para el córner. Se estableció que se plantase un palo vertical y se hiciese centro en la misma esquina con 91 centímetros para que quedase la delimitación de donde la pelota sería servida para el córner. Anteriormente no hacía casi falta, pues intencionalmente nadie tiraba la pelota afuera de su campo, pues se consideraba un deshonor. Análogamente, eso de dar la pelota al propio arquero mediante un pase cuando el contrincante viene atacando, lo que se llama pedir agua, se hizo común en la década de los años 40 con el profesionalismo. Antes era considerado a sí mismo de poco hombre. En 1904, veremos, empezó a funcionar la FIFA, Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol. Y en 1930 comenzaron los campeonatos mundiales. El primer partido interprovincial de fútbol que se disputó en nuestro país fue entre los seleccionados de Salta y de Jujuy en 1904. Los representantes del equipo salteño fueron a pie hasta la cancha, o sea, caminaron 96 kilómetros por camino semimontañoso. Se ve que el pequeño ablande resultó provechoso, pues ganaron por 6-0. Pero eso sí, regresaron en tren, en el flamante ferrocarril del Estado, que, si la memoria no nos falla, llegó a La Quiaca en 1917. Si el partido hubiese sido 10 años antes, habrían tenido que regresar a pie también. Es muy probable que el primer partido internacional de fútbol en la Argentina haya sido precisamente entre los representantes de La Quiaca y Villazón, pues por esa época de un lugar a otro se cruzaba a pie, sin perjuicio de que la cancha haya tenido un arco en un país y otro campo con su arco en el otro. Los collas se familiarizaron rápidamente con el fútbol, aunque no aprendieron a jugar sino hace unos 25 años. Antes, Salta y Jujuy, al igual que Bolivia, nunca figuraron en puestos de relevancia. Hoy los escolares conocen en los manuales de geografía los Altos Hornos de Zapla más por el equipo de fútbol que por la materia misma. La Liga Argentina de Fútbol realizó el primer campeonato en Buenos Aires en 1893. Fue ganado por el Club Lomas. Luego Alumni ganó 9 campeonatos de 1900 a 1911. Después le tocó el turno a Racing,
o sea Racing, que ganó ininterrumpidamente los campeonatos desde 1912 a 1919. En 1925 veremos que Boca Junior, que todavía no era profesional, realizó una gira histórica por Europa. El 18 de mayo de 1931, el fútbol argentino se declaró profesional y allí comenzó algo que antes era considerado insólito. River Plate fue el primero que compró un jugador a otro club. En efecto, por 10.000 pesos compró a Carlos Peuselle a Sportivo Buenos Aires. Por aquella época, un jugador de club chico, Tigre o Gimnasia Esgrima, por ejemplo, percibía 250 pesos mensuales, algo más que un empleado de banco. Y un player de cuadro grande cobraba 400 pesos moneda nacional, algo así como un gerente de banco. Pero además existía la prima anual, cosa que ahora muchos han abolido. Asimismo, las recaudaciones eran muy buenas. Boca Juniors y San Lorenzo recaudaron en la primera rueda ese año de 1931 30.510 pesos en ese año. Y las transferencias se siguieron realizando. Al año siguiente, 1932, River Plate compró 5 jugadores por cifras fabulosas. El primero, Arrillaga, por 32.000 pesos, y el último, cuando ya se cerraba el libro de pases, Bernabé Ferreira, por 45.000. De allí en adelante, y debido a eso, River Plate recibió el nombre o el mote de Millonarios. Rosario, Montevideo y Buenos Aires, cada uno tenía su liga y su campeonato local. Finalizados ellos, se hacía un triangular, y allí Rosario ganó varias veces. Por ello, en 1939 ingresaron al fútbol profesional Newell's Old Boys y Rosario Central, ambos de Rosario. En 1945, San Lorenzo de Almagro le compró a Newell's a Pontoni en 100.000 pesos. Con dicho jugador formó su poderosa máquina integrada por Imbelloni, Farro, Pontoni, Martino y Silva, que en 1946 hizo a su club campeón con un promedio de 3 goles por partido. Inmediatamente realizó San Lorenzo una gira por Europa en la que le ganó 6-1 a la selección de España y por 10-4 a la selección de Portugal. Y en el año 1950 San Lorenzo tuvo un artillero notable, José Francisco Sanfilippo, primero en la tabla de goleadores desde el 58 al 1961, es decir, durante 4 años. Y en 1968 le pusieron a los de dicho equipo de San Lorenzo el mote de los matadores, pues ganaron el campeonato metropolitano invictos, única vez que eso ocurría hasta entonces. El club de San Lorenzo fue fundado en 1908 con el nombre de Los Santos de Boedo, por el sacerdote salesiano Lorenzo Massa. El club nació en una capilla de la calle México, en el tradicional barrio porteño de Almagro. El padre Massa le puso luego Los Forzosos de Almagro y después le cambió el nombre por el del mártir de la fe, San Lorenzo. Su cancha, el famoso gasómetro de Avenida La Plata, dejó de funcionar en 1979 y desde entonces juega dicho club en canchas prestadas. El club Boca Juniors fue fundado antes, a fines del siglo pasado. Unos inmigrantes estaban en una plaza del Riachuelo y acordaron fundar un club de fútbol, eligiendo para sus colores la bandera del primer barco que pasase, y pasó un barco sueco. El club Huracán nació el 1 de noviembre de 1908 con el nombre de Club Verde Esperanza y luego con el nombre de No Se Pierde. Pero al año siguiente, Jorge Newbery realizó la hazaña de unir Buenos Aires con la localidad brasileña de Bagué en un globo de 800 metros cúbicos fabricado por Francia. Dicho globito, con una canastilla suspendida, se llamaba El Huracán, y en adelante fue el nombre y la insignia del club, apodado también El Globito. Jorge Newbery fue nombrado presidente honorario de la institución. Tuvo entre sus filas, además de Simes, Tucho Méndez, a Guillermo Estable. Después
entrenador de la selección argentina en las épocas de oro, y luego en 1973, la única vez que ganó un campeonato profesional, también tuvo otro entrenador de selección llamado César Luis Menotti. Los primeros partidos de fútbol en Córdoba se jugaron hacia 1891, y también, como en Inglaterra, hubo pioneros jugadores ferroviarios. Así se jugó en esa época también en Cruz del Eje. Otros pioneros fueron los alumnos del Colegio Nacional de Montserrat. A principios del siglo se fue organizando y en 1906 se formó la Liga Cordobesa de Fútbol, la primera liga. Un año antes se fundó el Club Belgrano, el 19 de marzo de 1905. Universitario el 8 de abril de 1907, Argentino Peñarol el 12 de octubre de 1908, el Club Talleres se fundó el 12 de octubre de 1913, General Paz Junior el 27 de abril de 1914, Audax Córdoba se fundó el 10 de noviembre de 1914, Sportivo Belgrano de San Francisco el 15 de mayo de 1914, etcétera, etcétera, etcétera. Un día nublado, en que la brisa del Pacífico había tendido sobre la ciudad de Lima, a poca altura, una niebla, a las 3 de la tarde, en 1964, se enfrentaron las selecciones de Argentina y Perú en la final para decidir cuál de los dos equipos debía representar a la América del Sur en los Juegos Olímpicos de Tokio. El moderno Estadio Nacional de Lima, con capacidad para 53.000 espectadores, estaba completamente colmado y muchos quedaron sin entrar. El primer tiempo terminó en un empate. A los 23 minutos de la segunda etapa, Argentina conquistó el primer gol ante una multitud cada vez más excitada. Faltando 10 minutos para concluir el encuentro, Perú empató 1-1. Pero el árbitro Ángel Eduardo Pasos, uruguayo, anuló el gol argumentando que había tocado el silbato para indicar una falta anterior por parte del Perú. Tal decisión fue recibida con gritos de cólera y despecho. Los espectadores arrojaron centenares de botellas a la cancha. El primero en saltar el alambrado fue un individuo llamado Bomba, conocido por sus reiterados ataques a los árbitros. La policía lo obligó a salir y el segundo hombre que saltó al campo fue sacado a garrotazos. Sin embargo, como la indignación iba creciendo, el referee suspendió el partido, pero esto enfureció más a la multitud. La cerca olímpica de alambre de acero fue vulnerada. Para lograrlo, los amotinados se sentaron en el suelo y empujaron rítmicamente hasta que abrieron tres grandes boquetes por donde entraron unas 300 personas a la cancha. Para evitar esos hechos, los estadios mundialistas tienen antes del cerco una zanja olímpica. El de Boca Juniors siempre lo tuvo, semejando a las que tienen los castillos medievales. De manera que en la Bombonera, para entrar al campo de juego, hay que volar mediante una palomita y prenderse del alambrado, como hace el loro en la jaula. Luego ver todavía si se puede saltar a la cancha, eludiendo el alambre de púas superior. En fin, el comandante Azambújar, cuando vio todo este desorden, creyó lo más criterioso ordenar el lanzamiento de bombas de gases lacrimógenos. Así se hizo. Millares de personas comenzaron a sentir los efectos y trataron de salir al aire libre. Cundió el pánico y una sola consigna: había que salir. Pero no se puede vaciar un estadio en 30 segundos. Todos corrieron a las salidas, que eran túneles de solo 4 metros con 25 centímetros de ancho y que se iban estrechando hasta quedar de 3 metros. Para colmo de males, parece que los porteros de dos de los grandes portones habían abandonado la guardia para presenciar los últimos 10 minutos del partido y dejaron estas puertas cerradas. Luego no pudieron volver a sus puestos. No viene al caso describir aquella masacre humana en la que la masa se autodestruye mientras otros continúan lanzando piedras sobre la policía y mientras algunos que habían logrado salir vuelcan automóviles y saquean negocios en las adyacencias.
Era tal la presión humana que un portón de acero explotó como una rueda de auto. Un individuo describió en el hospital, cuando recobró el conocimiento y notó que le habían cosido una pierna reventada, que era tal la presión que iba transportado por encima del río humano como si flotase en agua pesada. Hasta el presente las autoridades no han podido precisar el número de muertos que hubo en 1964 en ese Estadio Nacional de Lima. El número de víctimas oscila entre 287 y 328. Entre ellos se contaba Hernando Díaz López, de 13 años de edad, que recibió de su padre una entrada como regalo de cumpleaños. Leonardo Ceballos Quirós viajó desde una aldea pesquera para presenciar el partido con su mujer y 5 hijos. Fue el único sobreviviente de la familia. Corresponde preguntar qué experiencia nos deja todo esto. Algunos periódicos de Lima echaron la culpa al árbitro uruguayo Pasos por su, entre comillas, decisión equivocada de anular el gol. Lógicamente esa fue una causa, pero no quiere decir que Paso sea el culpable necesariamente. Otra causa puede ser el arquitecto que construyó el estadio. Paso declaró: "Yo soy el primero en lamentar lo ocurrido. Dios sabe que obré con buena fe e imparcialidad. Pero la experiencia que debemos recoger de todo esto es que a veces los acontecimientos se presentan de tal forma y el destino nos pone en tal encrucijada que la desgracia ocurre a pesar de nuestra buena fe". El comandante Jorge Azambújar Reyes, a cargo de los guardias que portaban pistolas, granadas y cachiporras, a su vez declaró: "Yo tenía la responsabilidad de proteger a los jugadores y al árbitro, y a mi leal entender, en ese momento era indispensable el uso de gases". Pero ¿qué fuerzas ocultas anidan en el alma humana que cambian tanto al hombre cuando se encuentra en multitud, en esa multitud que obra por contagio? ¿Cómo se explica que un tranquilo vecino, don Fulano, termine colgando a su semejante en un linchamiento? Psicosociólogos se han ocupado de esto. Le Bon dice: "La multitud siempre es inferior al hombre aislado". Martín agrega en 1920: "La gente en una multitud no piensa conjuntamente, no trabaja conjuntamente, solamente están pegados unos a otros". Le Bon dijo que la mente de la multitud es voluble, crédula, intolerante, dictatorial, irrazonable y obediente a imágenes que la tientan. Kant dijo mucho antes que la lógica del hombre de la multitud decepciona sistemáticamente. Stecker dijo que la escala de la inteligencia de la muchedumbre sería inferior a la de un paranoico. Lo concreto es que hay poco concreto en estos fenómenos colectivos. Después de la tragedia se recaban opiniones y se llega a la conclusión de que las personas que hacen gala de objetividad y de fortaleza de ánimo son aquellas a quienes no afecta directamente la calamidad. Entonces, antes de opinar, repitamos lo que han dicho ya otros que saben mucho más. Confucio dijo: "El hombre que comete un error y no lo corrige, está cometiendo otro error". Fray Juan Márquez agrega: "La experiencia nos hace cautos y prevenidos". Y Quevedo añade: "La experiencia no se puede comprar con dinero, pero tanto provecho se puede sacar del error de uno por el escarmiento como del consejo del sabio. Pero sin embargo, parece que no queremos aprovechar nuestros errores". La tragedia se repitió en nuestro país el 23 de junio de 1968 con un saldo de 71 muertos y centenares de heridos, graves y leves y contusos. Fue una avalancha humana. Cuando la policía cargó contra los que salían y los molinetes que se utilizan para controlar la entrada quedaron insuficientes y cerrados, entonces la gente no pudo salir aceleradamente. Pese a los gritos desesperados, la presión humana de los que venían bajando no se detenía. Era el clásico Boca-River en la cancha de River. Una semana después, los directivos de ambos clubes fueron recibidos por el cardenal primado Antonio Cayano, quien los instó a seguir firmemente en el propósito de ejercer una función educadora. Y el mismo día de la tragedia,
el general Juan Carlos Onganía se hizo presente en donde se encontraban extendidos los cadáveres. Al salir, un periodista le preguntó si deseaba hacer alguna declaración. No es momento de hacer declaraciones, contestó el presidente, al que una encuesta realizada por Primera Plana sobre Ilia Onganía daba en un 25% mejor que el gobierno anterior, un 38% igual y un 39% peor, y el 80% consideraba la situación económica como no satisfactoria. La organización de los campeonatos mundiales de fútbol no fue tan fácil por la enorme distancia que separaba a los países y por no contar con vuelos regulares en la incipiente aviación. Las Olimpiadas ya habían comenzado en 1896, pero agregaron el fútbol recién en 1924, en los octavos Juegos Olímpicos, y ganó un equipo de un país chiquito y desconocido, llamado Uruguay. Cuando los uruguayos derrotaron a los suizos en la final, todos iban al diccionario para ver en qué parte del mapa de América del Sur estaba ese país. Y al año siguiente, 1925, Boca Juniors realizó una gira triunfal por Europa. Y en las Olimpiadas siguientes, de 1928, fueron a la final Uruguay-Argentina en fútbol. Y ganó Uruguay. Pero ya el fútbol sudamericano comenzaba a ser respetado. Precisamente el éxito del fútbol en estos eventos olímpicos estimuló para que se hiciese el primer campeonato mundial. La FIFA, que ya se había fundado en 1904, estableció que el primer campeonato mundial de fútbol en 1930 debía realizarse en Uruguay, tierra del bicampeón mundial olímpico de fútbol. Como no había un estadio en el país oriental, en los primeros días de febrero se colocaron los primeros metros cúbicos de cemento para construir uno monumental. El magnífico Estadio Centenario se concluyó el 10 de julio. Se había construido en 6 meses y albergaba 80.000 personas. Pero los uruguayos no se imaginaron que habría un boicot de los países europeos que se negaban a participar. Entre las razones argumentadas estaba el cruce del Atlántico. El presidente de la FIFA, Jules Rimet, comenzó con activas gestiones visitando país por país para que participaran. Solo logró la adhesión de Francia, Yugoslavia, Rumania y Bélgica. Y todavía los jugadores de Rumania necesitaban permiso de la empresa petrolera en donde trabajaban para poder venir. La empresa no autorizó y fue necesaria la intervención del rey Carol de Rumania, y así pudieron embarcar. Claro, la gran mayoría eran amateurs. Los únicos profesionales hacía medio siglo eran los maestros ingleses. Nuestro país todavía era amateur. El profesionalismo vendría en 1931. Las cuatro representaciones llegaron en barco a Montevideo con el presidente Jules Rimet y la Copa. Se agregaron los sudamericanos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, además de México y los Estados Unidos. Así eran 13 países los participantes en este primer campeonato mundial de fútbol. Cuando le tocó jugar Argentina contra Uruguay, el capitán visitante argentino Luis Monti recibió amenazas de muerte si integraba el equipo. Tuvo miedo, pero salió a la cancha. Pero jugó como si no estuviese presente. Además, Baraglio, uno de los mejores argentinos, estaba lesionado. Lo revisó el médico Campistegui, hijo del presidente de la República Oriental del Uruguay, y se lo dio de alta. Tampoco figuró en el campo. Y el arquero argentino Botazo fue seriamente lesionado por el manco Castro, que le aplicó fuertemente el muñón de su mano en el tórax. Con 3 hombres menos, Argentina ganaba 2-1 todavía en el primer tiempo, pero luego prevaleció la garra celeste y ganó el Uruguay por 4-2. Ganó el primer campeonato mundial de fútbol, no con mucha ética. El segundo campeonato mundial de fútbol se realizó en Italia.
Los uruguayos no participaron en represalia por el boicot recibido. Los argentinos mandamos un equipo de tercer orden, con valores muchos del interior. Ganó Italia, en cuyo equipo había tres argentinos, Orsi, Guaita y Monti. Los tres realizaron el saludo fascista y este último, Monti, que se había asustado con las amenazas en 1930, ahora fue el que encarnizadamente dio más leña contra España. Al finalizar el partido Italia-España, seis futbolistas españoles debieron retirarse lesionados y la prensa francesa criticó severamente al más brutal, es decir, a Monti. Mussolini concurría al estadio y apoyaba a los locales con diversas medidas de gobierno. Los suizos presentaron al delantero Leopoldo Kielholz, que jugaba con anteojos y que convirtió tres goles en los dos partidos que jugó. Para el tercer campeonato mundial de 1938 fue designada sede Francia. Uruguay seguía enojado y no concurrió, pese a que en 1930 Francia había ido al Uruguay. Inglaterra seguía sin concurrir. Se consideraban los maestros, pero se excusaron diplomáticamente. Dijeron que su temporada oficial concluye en abril luego de 8 meses intensos de fútbol. Los españoles no pudieron participar por la guerra civil. Los austríacos tampoco por la anexión de Austria a Alemania. Los argentinos nos mandamos algo propio de los argentinos. Nos inscribimos fuera de término para no participar. Pero a pesar de ello fuimos aceptados y no nos presentamos. Volvió a ganar Italia. Brasil podía haber ganado. Tenía un equipo poderoso, pero en la semifinal con Italia, el entrenador dispuso que no jugara Leónidas, el Pelé de esa época, reservándolo para la final. Pero perdieron 2-1 frente a los italianos en la semifinal. Italia fue campeón, pero no conformó mucho. Vino la Segunda Guerra Mundial, un paréntesis de dos mundiales, el del 42 y 46 que no se jugaron. Muchos estadios se convirtieron en improvisados hospitales. El mejor fútbol del mundo estaba lógicamente en Sudamérica, en el Río de la Plata y en el Brasil. Precisamente a Brasil le tocó organizar el Mundial de 1950. A partir de entonces comenzó a llamarse Copa Jules Rimet, la Copa del Mundial en honor al primer presidente de la FIFA. Ahora tenía 80 años y seguía siendo presidente y viajó a Brasil con la Copa en la mano. Allí se presentó el delantero suizo Alfred Bickel, el único que jugó antes y después de la Guerra Mundial, o sea, en 1938 en Francia y en 1950 en Brasil. Y allí se presentó el arquero mexicano Antonio Carvajal, el único jugador que intervino en 5 mundiales sucesivos, es decir, del 50 al 66. Quiere decir que este sería metafóricamente un tatarabuelo, es decir, más que bisabuelo. Porque cuando en los mundiales o en los Juegos Olímpicos un individuo se presenta por segunda vez se le llama padre y una tercera vez se le llama metafóricamente abuelo. Pues bien, Emil Satopek, fondista que llamaron luego la locomotora humana, desde 1947 a 1953 estuvo derribando récords en carrera pedestre, era abuelo entre comillas. Con todo, había también abuelos con nietos, es decir, abuelos naturales en los Juegos Olímpicos, como Oscar Schwan, sueco, que a los 71 años participó en tiro al blanco en la Olimpiada en Amberes en 1920. Y el mexicano, como decimos, intervino en 5 Juegos Olímpicos. Y allí todavía muchos equipos no eran profesionales. Nuestro país lo era desde 1930, pero Yugoslavia, por ejemplo, para poder completar los equipos de entrenamiento tuvo que incluir una mujer de apellido Kurman, que era secretaria del secretario general de la FIFA. Claro que las delegaciones no eran burocráticas. La Argentina, que tenía uno de los fútbol mejores del mundo, no intervino. Perón no autorizaba partidos internacionales, excepto uno contra los paraguayos en marzo de 1950. Así que Brasil,
El dueño de casa estaba más tranquilo, pero no del todo, pues asistieron los uruguayos. Los maestros ingleses por fin se dignaron a participar en mundiales, pero no es cuestión de dormirse sobre los laureles. Fueron sorprendidos por Estados Unidos, uno de los más flojos, quien les ganó 1-0. O sea que todo estaba preparado para que ganara Brasil en su casa. Salvo un empate algo sorpresivo contra Suiza, Brasil superaba categóricamente a todos. Brasil había construido el estadio más grande del mundo, el Maracaná, con capacidad para 200.000 espectadores. Ya no estaban Italia ni Inglaterra en la ronda final. Argentina no participaba, como dijimos, así que era cuestión de preparar los festejos. Quedaba el Uruguay como peligroso, pero venía con problemas gremiales y, según la prensa europea, no tenía importancia en este mundial. Pero fueron a la final Brasil y Uruguay. La idea de un triunfo uruguayo no cabía ni en la mente de los uruguayos, quienes se conformaban con una derrota honrosa. Además, Brasil marchaba con un punto de ventaja, de modo que con un empate era campeón mundial. Se preparó el discurso que diría el veterano Jules Rimet al entregar la copa. Se preparó una vistosa guardia de honor que formaría desde la entrada hasta el centro del Maracaná. Luego del himno, se procedería a la solemne entrega. Comenzó el partido y no hizo más que ratificar lo que se esperaba. Terminó empatado 0-0 el primer tiempo. En el segundo tiempo, apenas iniciado, Brasil mete un gol. Ya era campeón. Faltaban 20 minutos y la gente sentía la euforia y la sensación de que solo había que esperar. Pero en ese momento empata Uruguay. Fue un toque de atención que paralizó un poco a los brasileros, pero con el empate también eran campeones. Faltaban 10 minutos y el presidente Jules Rimet tomó la copa y empezó, discurso en mano, a dirigirse hacia el campo de juego para la solemne entrega. Solo faltaban 9 minutos para alcanzar la gloria máxima cuando Uruguay convierte otro gol. El estadio enmudeció y la sombra de una desgracia se cernía sobre los brasileños. Pasaron angustiosamente los minutos y nada, 9 minutos, y el árbitro no tuvo más remedio que hacer sonar la pitada. Los 200.000 espectadores quedaron en silencio. Cuando el presidente Jules Rimet salió del túnel, notó ese silencio y luego observó corridas por todas partes. Los uruguayos se abrazaban. Se guardó el discurso en el bolsillo. No hubo desfile ni himno nacional. Ese presidente de la FIFA, veterano, empujado para todos lados, de improviso alcanzó a ver al capitán uruguayo y le entregó la copa sin decir una sola palabra. En nuestro país las emisoras no transmitían los partidos de ese mundial y tenían prohibido hablar de él. Solamente los diarios transcribían escuetamente los cables porque era inevitable. Así que en Buenos Aires y en el litoral, los que acostumbraban a sintonizar emisoras uruguayas escucharon el final por el SODRE, Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica de Montevideo, Uruguay, donde el locutor oficial parecía morir de emoción. Por momentos atinaba a gritar no, 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 es decir, varias veces el adverbio de negación, no, gritando y agregando: el fútbol uruguayo no ha muerto, el fútbol uruguayo vive. Aríbal Rosso, el famoso compositor carioca que era también relator deportivo, dijo: no transmito más, y cumplió. A la noche todavía había gente sentada en la popular, llorando, que se negaba a dejar el estadio de Maracaná. El quinto campeonato mundial de 1954 fue concedido a Suiza como sede y lo ganó Alemania. Se inscribieron 44 equipos y se aceptaron 38. Los argentinos seguíamos haciéndonos los exquisitos y no concurrimos cuando todavía estaba nuestro fútbol en su apogeo. En efecto, en el campeonato de la AFA había un promedio de 15.056 entradas por partido, sin contar la extraordinaria cantidad de socios ni las entradas de favor. Ahora no llega a 4.000 el promedio. Claro, ahora hay más equipos, 10 partidos contra 8 partidos, pero hay también más habitantes.
El sexto campeonato mundial se realizó en Suecia y Revolución Argentina por medio, lamentablemente nos presentamos e hicimos un papelón al perder, por ejemplo, con Checoslovaquia por 6-1. Allí se reveló un jugador brasileño de 16 años considerado el mejor del mundo, Enzo Narantes do Nascimento, del que ya hemos hablado. Brasil ganó el campeonato conquistando todos los elogios. La hinchada esperaba a la selección argentina en los costados de la autopista que conduce al aeropuerto internacional de Ezeiza, pero los esperaban con proyectiles en la mano. Un ómnibus de la Policía Federal cruzó la pista de aviación y tomó por caminos de tierra y rutas secundarias hacia el centro de la ciudad con los jugadores. Y el diario La Nación comentó el hecho con un titular que decía al día siguiente: retirada estratégica. El séptimo campeonato mundial también tuvo a los brasileños como mejores. Fue en 1962 en Chile. Los chilenos tuvieron que colocar alambrado olímpico en el estadio por imposición de la FIFA. Fue una novedad para ellos, pues el público de ese país no entraba a la cancha y no necesitaban del alambrado. Ya la televisión transmitía los mundiales. En Argentina se vio en diferido, pues se consideraba que se podía ir en avión y volver en el día a ver el partido, al menos desde Buenos Aires. Y en ese año 1962 se creyó descubrir la pólvora. Se ordenó salir al campo de juego con las cámaras, pues el público quería ver a sus astros, y esa era la consigna. Ello tenía su pro y su contra, porque ahora el sobrino mediocre del director del canal de televisión podía ser de cronista deportivo. Solo tenía que salir al campo, saludar, decir si hay sol o está nublado, y preguntarle al jugador cómo se encontraba para el partido. Luego volvía a estudios. En cambio, antes de eso, comentaristas como Enzo Ardigó, Boro Cotó Padre o Dante Panzeri, cuando había unos 4 o 6 minutos de demora, tenían que emplear toda su elocuencia explicando detalles técnicos sobre el partido que va a comenzar o sobre el que se está jugando. Así las cosas, a dos periodistas italianos se les ocurrió hacer notas sobre la vida de los chilenos y fueron a los barrios pobres y con habitantes marginados ante la cámara. El reportaje causó sensación y malestar ante los chilenos por la denuncia de pobreza. Los diarios locales pidieron la expulsión de los periodistas. Casi se pide la intervención diplomática. Y pagaron el pato los pobres jugadores italianos, pues al jugar contra Chile hubo juego brusco y muchos incidentes. Argentina salió décima. Chile fue a la final contra Brasil, que seguía siendo insuperable, y ganó el campeonato. En el Mundial de 1966, en Inglaterra, Argentina seguía jugando mal. Pero como el periodismo puede engañar a las masas, el seleccionado fue recibido en Ezeiza por una multitud que lo llamó campeones morales. Fue un cuento. Para el Mundial de 1970, la calidad argentina seguía descendiendo, así que no solo no llegó a clasificarse, sino que al enfrentarse a Perú y Bolivia, para el zonal salió último, así que no pudo ir a México. Otra vez Brasil reafirmó su calidad. En la final le ganó a Italia 4-1. En el Mundial de Fútbol de 1974, que se realizó en Alemania, país que ganó, la final fue contra Holanda. Ganó Alemania 2-1. Allí la mayor atracción fue Johan Cruyff, considerado el mejor futbolista europeo de 1972. En 1973 pasó del Ajax de Holanda al Barcelona de España por 2.300.000 dólares y un sueldo de 20.000 dólares mensuales. Fue rechazado del servicio militar por pies plano. Menos mal que la revisión para el fútbol no es tan estricta. Garrincha, gambeteador más endemoniado que Pelé y compañero de él en la selección del Brasil, nunca podría haber jugado por su ficha antropométrica. Era tan chueco que por abajo de sus piernas podían pasar dos gatos peleando. A veces se da la contrapartida, como Julio Iglesias jugó al fútbol en España y nunca convencía del todo. Entonces se dedicó a cantar. Argentina salió en sexto lugar, pero la muerte de Perón absorbía más las noticias que las del evento futbolístico.
redondeamos un poco esto de los mundiales, so pena de caer en el plomo. Gardel, el gran ídolo del tango, tenía triple nacionalidad. Había nacido en Toulouse, en la Cataluña francesa, pero además su corazón estaba en parte en Argentina y en parte en Uruguay. Entonces, en 1930, ante la inminente final Argentina-Uruguay, después de mucho pensarlo, tomó una decisión salomónica. El día antes del partido se apareció por la concentración argentina, charló con los jugadores, cantó un par de tangos, les deseó la mejor suerte del mundo y se fue a ver a los uruguayos, donde cantó otro par de tangos y le dejó también buenos augurios. Pero no asistió al partido. Además, el fútbol no le interesaba mucho. El turf, o sea, los burros, es lo que lo absorbía. Pero se alegró al saber que no hubo incidentes en el partido final. Este campeonato se inauguró el 13 de julio, por fin. Terminó rápidamente la construcción del Estadio Centenario. En Positos se enfrentaron Francia y México y el francés Lorraine convirtió el primer gol de un mundial. Pero había poca expectativa porque esto recién empezaba. Por ejemplo, en el grupo 4, donde jugaban Estados Unidos, Paraguay y Bélgica, hubo 2.700 espectadores en tres partidos. Y el partido entre Argentina y Francia fue durísimo y sin goles hasta los 36 minutos del segundo tiempo, cuando Luis Monti convirtió de tiro libre nuestro gol. Entonces Francia se lanzó al ataque y acorraló a los argentinos. Los siguientes tres minutos fueron terribles para nosotros. Entonces, sorpresivamente, cuando faltaban disputar seis minutos, es decir, a los 39, el árbitro brasilero Almeida Rego marcó el final del partido. En medio de un gran escándalo, los jugadores de ambos equipos se fueron a los vestuarios, mientras el público uruguayo indignado invadía la cancha y la policía montada entraba para despejarla. El árbitro no entendía nada. Uno de los jueces de línea le explicó su error. Parece que pifió el cronómetro con la mirada. Entonces fueron a buscar a los jugadores que ya se estaban duchando. El partido se reanudó, pero ya Francia se enfrió y se mantuvo el marcador y ganamos. Y luego de la final, que no viene al caso rememorar, nos ganó Uruguay 4-2 y entonces el doctor Juan Campistegui, presidente del Uruguay, entregó el trofeo a los de su país. El campeonato siguiente fue para Italia, es decir, hecho a la medida de Italia porque se jugó en Italia y ganaron los italianos. Il Duce, o sea Mussolini, entregó el trofeo, que consistía en una gran estatua de bronce cuyo peso casi tiró al suelo al jugador. Es decir, que además de la Copa del Mundial, el Duce estableció otro trofeo y estuvo presente en los encuentros en el palco de honor del estadio del Partido Nacional Fascista de Roma. Esto fue en junio de 1934. En 1950, como hemos visto, tuvo lugar el Maracanazo, donde Brasil, que tenía todo para ganar, porque los equipos venían de la guerra un tanto debilitados y la escuadra era poderosa, y Argentina no intervenía por otras razones, Brasil perdió la final con el Uruguay, y allí es donde hubo una tristeza general, donde Alí Barroso dijo: no transmito más y no hablo más, porque era comentarista de fútbol y cumplió con su palabra. Siguieron los mundiales. Vino el de 1954. Fue otro campeonato sorpresa. Había
un equipo de Hungría desconocido que se destacó bastante. Y además era amateur, como también lo era Austria. Época, la mayoría todavía era amateur, pero hay que resaltar que Hungría siguió siéndolo hasta nuestro Mundial del 78. Allí también lo era Austria, y nunca fue, o casi nunca, puesto de relieve por los cronistas deportivos. Cuando un equipo juega con un jugador de menos porque ha sido expulsado o lesionado, en la época que no se cambiaba, y aunque ahora se puede cambiar, cuando queda con dos jugadores menos, cada 10 o 20 minutos eso es puesto en evidencia por el que transmite el partido, pero nunca se acuerda de decir, por ejemplo, en el Mundial 78, cuando juega Hungría, que le ganó a Argentina, que salió campeón mundial, nunca se acuerda de decirlo, ni con Austria, está jugando un equipo amateur frente a otro equipo profesional. En el Mundial del 58 aparece un tal Pelé, que viene a ser el astro del Mundial, y Argentina reaparece. Se digna ir, pero hace un papel bastante mediocre. Habíamos dicho que Alfredo Di Stéfano, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, fue en Argentina suplente de suplente. En efecto, jugando en la tercera división de River Plate, era suplente de Pedernera, que desde luego estaba en primera, pero que era suplente de Pontoni en la selección. Ahora bien, la saeta rubia, este gran jugador nunca pudo ir a un mundial. Cuando se reanudaron estos torneos mundiales en 1950, jugaba en Millonarios de Colombia, y la liga colombiana era una liga trucha, o sea, sin reconocimiento de la FIFA, de modo que no pudo ir. En 1954 estaba en el Real Madrid. Podría haber jugado para España optando por la noble nacionalidad argentino-española, pero no lo convocaron en la serie clasificatoria, porque los españoles, y además los españoles, fueron eliminados por sorteo. Estuvo en el equipo hispano, es decir, jugó para España, que compitió por la clasificación del 58, y pese a contar con grandes figuras como Luis Suárez, Kubala y Gento, pero no llegó al Mundial de Suecia. Le quedaba entonces el Mundial de Chile de 1962. Era su última oportunidad, porque ya se acercaba su ocaso. Iba a cumplir 36 años. Pero llegó a Chile seriamente lesionado por un golpe tremendo que había sufrido en Bilbao, en un partido de entrenamiento. Llegó la mañana del 6 de junio de 1962, dos días después de cumplir 36 años, se entrenó en Viña del Mar. Quería jugar de cualquier manera. Incluso Elenio Herrera, el director técnico, aunque no simpatizaba con él, quería colocarlo, pero no pasó la prueba. Y así, allí fue la estrella Garrincha, y como decimos, Alfredo Di Stéfano nunca pudo jugar en un mundial. El siguiente, de 1966, fue en Inglaterra, y lo ganó Inglaterra. En los cuartos de finales jugó con Argentina. Era un partido difícil, y el plan de Lorenzo fue muy claro: retener la pelota frente a los ingleses. Así los ingleses se pusieron nerviosos, y hasta el árbitro también, Rudolf Kreiter. Pero había un inglés, Stiles, que daba leña. Entonces el capitán Ratín, que podía reclamar porque era capitán, le reclamó al árbitro Kreiter, alemán. Este le hizo señas de que se callara, pero Ratín siguió hablando y protestando, entonces que el árbitro lo expulsó, quedando bien con la muchedumbre local. Wembley
lo aplaudió. Ratín tuvo que irse, pero antes se sentó en la alfombra de la reina que estaba presente y luego se dirigió al banderín del corner tomando una bandera británica y la hizo jirones. Allí se destacó Corea del Norte, que fue la máxima sorpresa, que empezaba a jugar. En el primer partido perdió con la Unión Soviética, pero eso fue considerado un resultado lógico dado el poderío de los rusos. Luego le empató a Chile, y cuando nadie daba nada por él, venció nada más y nada menos que a Italia, que tuvo que volverse a su país. Allí fue cuando hinchas italianos tiraron el televisor por la ventana de su departamento en la calle de Roma. Pero no terminaron allí las hazañas coreanas, porque en los cuartos de final jugó con Portugal, contra la poderosa escuadra de Portugal, y a los 24 minutos le ganaba por 3-0. Sin embargo, se impuso luego la experiencia y ganó Portugal por 5-3. Entonces, dado el extraordinario y asombroso estado físico de los coreanos, se dijo un poco en broma que el equipo de los coreanos aprovechaba que eran todos chiquititos e iguales, y en el entretiempo, es decir, en el descanso, cambiaban la mitad del equipo por jugadores nuevos y nadie se daba cuenta. Volteando un poco, llegó el Mundial del 86, donde Argentina se clasificó campeón y Maradona ratificó que era el mejor jugador del mundo, porque con un gol le eludió 5 rivales. En realidad, a un tal Butker lo pasó 2 veces y otra vez tuvo que tirar con la cercanía de él, así que podrían haber sido 8, incluso al arquero. Acá la novedad fue que 2.000 millones de televidentes vieron en todo el planeta la ceremonia inaugural del Mundial de México, que fue el 31 de mayo de 1986. Es una cifra récord y ya anunciaba la globalización, que empezó, parece, por el fútbol antes que por la economía general del consumismo. Porque fue la televisión precisamente que, por cuestiones de programación y de mejor venta de los espacios publicitarios, impuso los horarios de los encuentros, y la mayoría de ellos caían sobre el mediodía mexicano con el sol a plomo y en el verano azteca. Varios, incluso Maradona, se quejaron de esto, pero no hubo caso. Y esta característica de que el fútbol sea el primero en globalizarse hace que tengamos que admitir o agregar otra definición nuestra de fútbol, además de las citadas y de la citada de Jorge Luis Borges, a saber, fútbol, deporte terráqueo que se practica con 2 esferas. Estamos globalizando. Sobre una esfera de más de 12.000 kilómetros de diámetro se coloca otra de alrededor de 11 centímetros de radio y se procura patear la más chica sin tocarla con las manos, ni tocar tampoco la más grande con el pie, a fin de no arruinar el césped. Cuando su realización reviste máxima importancia, como un mundial, sus alternativas se concentran en una gran zona y su imagen y sonido se transmiten conmocionando casi toda la superficie de la esfera más grande. Sic, solo la superficie. De allí que pensadores como Heidegger hayan involucrado el pan y circo en el Das Man, es decir, en el se dice, se hace. Pero además, sociológicamente hay que reconocer que esta globalización de lo banal no es un fenómeno superficial. Es decir, que el fútbol no es un fenómeno superficial. Según cómo varíe la velocidad de rotación y traslación de la pelota más pequeña en el referido mundial, se altera la pelota más grande, pero afortunadamente sin hacerlo con su rotación ni traslación. No obstante,
Tal conmoción puede influir en la realidad social profunda. Nadie visora qué transformación se operaría si se suprime el fútbol del globo terráqueo. Y culturalmente hay que reconocer que el fenómeno marca la idiosincrasia de las naciones diseminadas en la superficie de la pelota más grande. En efecto, cuanto más chiches se hacen con la esfera más chica, más burocráticos son los países diseminados sobre la esfera más grande. Ejemplo, Argentina, Brasil, España, Italia, Paraguay. Cuanto menos burocrático es el país, hay menos gambetas o chiches y son más largos generalmente los pases. Ejemplo, Holanda, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca. En las espesas reparticiones estatales de la burocracia, los empleados son maestros en gambetear el horario, en gambetear al público y hasta el jefe gambetea con los expedientes. Si la FIFA tuviese su sede en Canadá o en Suiza, qué decir, en Estados Unidos, ya no existiría el juez de línea. Un sensor, digamos el tamaño del ojo de una mosca, adosado al balón, indicaría en un tablero gigante cuando este balón sale afuera. Otros sensores indicarían la posición adelantada y no habría nada que discutir. Se terminaría el encanto de el sheriff Castrilli y las barras bravas no tendrían con quién desquitarse. Concluyendo, mucho ha saltado desde su invento la pelota de fútbol. Ese esférico que, como dice Winston Dick, posee una especie de atracción mágica por la sencillez de su forma redonda y porque presenta la propiedad maravillosa de estar sometida a la vez a una ley dinámica y sujeta a los caprichos del azar, de reunir en una singular unidad la fragilidad y la estabilidad sin ninguna prioridad de dirección. Ello en el campo de juego. Visto desde la tribuna, cuando se analiza nuestro siglo XX, se lo encuentra asignado por tres características: los avances biológicos, la conquista del átomo y de la cibernética, y el fenómeno deportivo. Por una parte, Ortega y Gasset en La rebelión de las masas advierte que este es el ciclo de las masas que llenan las confiterías, los estadios y los lugares de reunión. Todo esto hizo soñar al barón Pierre de Coubertin con realizar nuevamente las Olimpiadas de la antigua Grecia, pero en la época contemporánea. Se propuso la caballerosidad tanto en la paz como en la guerra y bregaba por el juego limpio. Creyó en el deporte amateur como un medio para combatir la pasión por el dinero, que según sus propias expresiones amenazaba con pudrirlo todo hasta la médula. Y en efecto, un deporte importante como el fútbol se convirtió en un gran negocio, un incentivo para la demagogia, para el ocio de las masas, para el pan y circo y para el divismo. Pero hay distintos tipos de divos. Edson Arantes do Nascimento, llamado Pelé, empezó a jugar de niño. Tengo una teoría, dijo. El fútbol se aprende a los 3 años, y a los 10 años ya estaba en condiciones de hacer pataditas toda una tarde sin permitir que la pelota tocara el suelo. Su padre, que había jugado en un equipo humilde, le enseñó muchos secretos, por ejemplo, a patear al arco con los 2 pies. Y una vez dijo, Pelé, el fútbol es música, danza y armonía, y no existe nada más alegre que un esférico rebotando. Pero no se dejó absorber por la pasión de las masas. Una vez declaró que en su éxito y popularidad sentía cierto remordimiento frente a hombres como Schweitzer y Gandhi, y que le gustaría que lo recordasen como a uno que ha demostrado al mundo que la sencillez todavía sigue siendo la cualidad humana más importante. Lamentablemente, el lema pan y circo, que los romanos utilizaban para que los esclavos no se detuvieran a pensar mucho tiempo en su condición de tales, continúa en pie con el fútbol. El campeonato mundial de 1978 sirvió para que los que ponían sus ojos en Argentina tuvieran la imagen de orden, organización y respeto por las libertades individuales. El deporte fue siempre un preciado medio para imponer ideologías, tanto de derecha como de izquierda.
La masa y la multitud obran más con el sentir que con la razón, y están prontas a vitorear antes que a pensar, de modo que tras el triunfo deportivo se puede agraviar la dignidad humana. En el exterior comienza una campaña anti-argentina. Bélgica, Holanda y Alemania Federal se postulan como sedes suplentes ante el estancamiento de las obras para el campeonato en el país. El ministro de Economía, Martínez de Hoz, se opone a la realización por el gasto que implica. A los militares se les dice que serían 100 millones de dólares. Fueron 511.852.571. El siguiente Mundial de España de 1982 costó 150 millones. El 6 de julio de 1976, el Poder Ejecutivo Nacional promulga la ley número 21349, declarando de interés nacional el Campeonato Mundial y crea el EAM78, Ente Autárquico Mundial 78. Los detalles son conocidos. Se remodelan estadios como los de River, Vélez Arfiel, Rosario Central, y se construyen nuevos en Córdoba, Mendoza, Mar del Plata. Nacen barrios donde antes no los había. Se construyen nuevos accesos y se erradican las villas de emergencia que están en las avenidas o caminos a los estadios. Una circular a las emisoras prohíbe criticar al seleccionado y a su director técnico Menotti. Mientras tanto, la presión internacional contra la política oficial de violación de los derechos humanos aumenta. El general Antonio Merlo se anima entonces a ir a París y ofrecer una conferencia de prensa para explicar los alcances del EAM78. Los periodistas franceses comenzaron preguntando sobre los derechos humanos y los desaparecidos en Argentina. El general Merlo contestó que se trataba de una conspiración marxista y se retiró sin contestar. Coca-Cola lanzó la propaganda: 25 millones de argentinos jugaremos el mundial. Los precios de los viajes fueron prohibitivos y se aumentaron los precios de los hoteles. No había más que los vuelos regulares. Vinieron solamente 6.985 turistas, 2.400 periodistas y 400 personas entre autoridades e invitados. Así llegó el esperado 1 de junio. El presidente Videla, en su discurso, alude al Mundial de la Paz y es vitoriado. Asiste a todos los partidos de la selección. La ceremonia es realizada por estudiantes secundarios y no se transmite en Francia, país que conecta una vez que ya hubo empezado el primer partido. La selección en su grupo pierde con Italia y vence a Hungría y Francia, todo ello en la cancha de River Plate. Le toca ir a jugar a Rosario. Empata con Brasil 0-0 en un partido deslucido. Las posibilidades de Argentina y Brasil son las mismas, pues están en igual posición, pero la diferencia de goles favorece a Brasil. Entonces se fija el partido de Brasil y Polonia en Mendoza a las 16:45 y el de Argentina y Perú en Rosario para las 19:15. Los brasileños entendieron que la diferencia horaria favorecía a nuestro equipo porque ya sabía de antemano cuántos goles debía convertir. A pesar de lo fundado del reclamo, la FIFA desestimó el cuestionamiento. Brasil gana por 3-1 a Polonia. Así Argentina debía imponerse por una diferencia no menor de 4 goles. Se otorga asueto a la administración pública. Los cines cambian su programación. La mayoría de las radios transmiten durante 24 horas informaciones relativas al torneo y las mujeres se adhieren a la algarabía. Argentina gana por 6-0 a Perú en un partido dudoso y el 60% de la población sale a las calles a festejar. El 25 de junio de 1978 se juega la final en River y Argentina se impone ante Holanda y obtiene la copa. Pero una comisión de la OEA sigue insistiendo con los derechos humanos y vienen en 1979 a investigar in situ. El general Arguindegui convoca a los directores de diarios, radios y televisión para transmitirle su consigna: no hagan olas. A
Ante la acusación de la Comisión de los Derechos Humanos, se contesta con unas calcomanías que dicen: los argentinos somos derechos humanos. En la estación Constitución, policías uniformados las reparten a los taximetristas, quienes entienden qué deben hacer con ellas. La comisión comienza su tarea en Buenos Aires, pero nuevamente el Mundial de Fútbol, nuevamente el ruido del fútbol. El seleccionado juvenil disputa otro en Tokio. En la final vence a la Unión Soviética y gana la Copa. El partido termina por la mañana muy temprano, dada la diferencia horaria, cuando la gente debe dirigirse al trabajo. Nadie se preocupa por el presentismo de los trabajadores. Se fletan camiones a la Avenida de Mayo a festejar, especialmente delante de la OEA. Una cola de más de 2.000 mujeres que reclaman por los desaparecidos es tapada por otra multitud que festeja. Los juristas de la Comisión de los Derechos Humanos deben ir al Congreso a pie, pues está cortado el tránsito. Pero a pesar de ello, el presidente de la Comisión, Andrés Aguilar, venezolano, entrega al presidente Videla su balance. Denuncia la existencia de centros clandestinos de detención y de tortura. Y así siempre. El presidente Marcelo T. de Alvear asistió a la inauguración de la cancha de Boca el 6 de julio de 1924 con su ministro de guerra, Agustín P. Justo. Justo era socio de Boca y cuando presidente concurría a verlo jugar. Antes, el presidente Uriburu se ocupó de los problemas inherentes al profesionalismo, profesionalismo declarado en 1931. Aldo Cantoni, gobernador de San Juan, fue presidente de Huracán. El ministro de Comunicaciones, Nicolini, presidente de la AFA, al igual que Castillo, hijo del presidente Ramón S. Castillo. Así las cosas, cabe preguntarse qué es más importante, ser presidente de Boca o de River, por ejemplo, o gobernador de Jujuy. Al presidente de Boca, Alberto J. Armando, se le ocurrió una vez apoyar la candidatura del brigadier Ezequiel Martínez Estrada, funcionario de Lanús. Sacó solamente 322.641 votos, demostrando que la masa, cuando está en las tribunas, como multitud, no piensa y obra por contagio. Pero frente a las urnas, no siempre obra como masa. Pensaron que la mitad más uno del país, o sea, los de Boca, engrosarían los votos del partido de Lanús, pero ocurrió que Armando en Boca había ganado también sus elecciones por pocos votos en el club. Antes, en 1951, fueron a la final Racing y Banfield. El arquero de Racing, Antonio Rodríguez, adujo estar lesionado. No tenía nada, pero no quería jugar para no ganarle a Banfield, que era un cuadro simpático, por pequeño, a Eva Perón. Poner el suplente era peligroso, pues se trataba de un ex arquero del mismo Banfield. Racing, no obstante, ganó y Rodríguez confesó luego sus móviles y terminó políticamente triunfando, pues fue intendente de Vicente López. Antes de esto, y casi simultáneamente, otro eslogan: Perón apoya el deporte. La mayoría de los deportistas dedicaban su triunfo al general Perón, unos con sinceridad, otros para lograr ventajas materiales. Después de ello, el presidente Onganía asistía a la cancha a ver a Estudiantes de La Plata, que ganó la Copa Libertadores de América. Felicitó al equipo. A la semana jugaron contra un equipo italiano y tres Estudiantes agredieron a los italianos. Desde la tribuna, el presidente ordenó que fuesen llevados presos. Los periodistas, que una semana antes habían alabado intensamente a Estudiantes, se vieron en figurillas para ahora desautorizarlo y explicar su falta de comportamiento deportivo. Y así hasta el presente. Radio Nacional, bajo el eslogan "El fútbol, la pasión de los argentinos", transmite casi todos los partidos de fútbol. Sea cierto o no, es obvio que la masa comprende mejor el lenguaje de las pasiones que el de la razón, pero con los dineros del pueblo establece así una competencia desleal frente a las emisoras comerciales que corren riesgo de quebrar. El pan y circo continúa como en la época de los reyes de Inglaterra y en la época de Nerón, quien intervenía en las Olimpiadas y a quien nadie le ganaba.
Nadie le ganaba no quiere decir aquí que nadie le podía ganar. Los pueblos no viven solo de pan. Se les puede inculcar ideas, máximas y preceptos artísticos, pero individualmente. Cuando se encuentran en multitud, es más sencillo y más cómodo postrarlos en la nulidad o el embrutecimiento, con el espectáculo y con la noticia exagerada. Sin embargo, a la postre las fuerzas se equilibran. No es difícil excitar a las muchedumbres. Se puede engañar a la masa, pero no indefinidamente. Al lanzar los slogans o al provocar las borrascas, estos suelen volverse como boomerangs contra el que dirige, porque tras la revuelta del oleaje se dan otras revoluciones en donde se enardecen los individuos por otra pasión, a veces contraria a la anterior. Luego viene la calma donde habrá que repensar. La masa olvida fácilmente y vuelve a cometer los mismos errores, pero la historia muestra cómo también cambia pronto de parecer y trata de borrarlos aplicando los mismos métodos e igual violencia.